Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy te voy a mostrar cómo hacer estos hermosos floreros que tienen un toque rústico y muy bonito y muy original. Aparte de que son hechos de botellas reciclables, son muy facilitos, económicos y quedan muy bonitos. Mira nada más. Quédate conmigo que ya comenzamos. Lo primero que vamos a necesitar es un bote o frasco vacío de lo que tengas ahí. Este es de leche para café. Guárdalo, enjuágalo. Necesitamos un envase de plástico o de vidrio, también puede ser. Cordón o cuerda. Y una pistola con silicón caliente. Eso es lo único que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a hacer es agarrar la cuerda. Voy a agarrar esta que ya tenía yo aquí. Empezada, y vamos a empezar a pegar la cuerda alrededor del bote de plástico. Necesitas ponerle un poquito de glue aquí para que así empecemos a enredarlo alrededor del frasco de esta manera. Lo vamos a hacer así completamente todo hasta arriba. Hasta aquí más o menos. Lo que queremos es dejar esta parte, este pedacito de aquí abajo, sin cuerda, y vamos a dejar esto igual, que quede destapado. Entonces seguimos con el proceso de esta manera. Vamos dándole vuelta. Lo más ajustadito, acuérdate. Así de esta manera. Y bueno, este sería el terminado, como nos quedaría después de que le hayamos puesto la cuerda alrededor de nuestro frasco. ¿Te acuerdas que te dije que yo quería dejarle este espacio sin cuerda y este también? Bueno, lo puedes dejar así si tú quieres, pero en mi caso yo le voy a poner un poquito de pintura. Puedes usar la pintura que tú quieras y si no, bien así lo puedes dejar. Yo voy a usar esta, que es pintura acrílica, muy económica, y puedes usar el color que tú quieras. En este caso yo voy a usar este color azulito bonito como pastelito, y voy a pintarle esta parte. No tiene que ser muy concentrada la pintura, porque aquí lo único que se trata es de que se vea como un contraste. Le pintas esta parte de esta manera y la vas a dejar secar. Igual vas a hacer con esta parte, ¿ok? Seguimos haciendo esto. No necesitas que usar bastante pintura tampoco, porque como es plástico, el plástico se pinta facilísimo y no es tan complicado tampoco. Pero te digo, eso es opcional. Yo me gusta ponerle un poquito más de detalle y así queda, mira. Ahí ya se va viendo un poquito mejor. Igual le voy a pintar de esta manera acá arriba. Y bueno, aquí nosotros salimos afuera al bosque a cortar estas florecitas. Están muy bonitas y se dan aquí solitas afuera, entonces pues aprovechando de que están tan bonitas, vamos a ponerlas en el florerito que hicimos. Y bueno, este sería el terminado final. Ahí te dejo para que veas las dos cómo quedaron, una pintada y la otra sin pintar, simplemente con la cuerda. La puedes usar para dar un regalito o hacer sentir especial a alguien. Puedes ponerle rosas, las flores que más te gusten a ti. Yo les puse esas porque eran las que yo tenía aquí en el campo y pues me era más fácil agarrar de ahí, y son florecitas bonitas. Aquí yo le puse una notita a alguien, y pues tú también igual puedes hacerlo si quieres regalárselo a alguien especial.
ya viene el día de la mamá y sería algo muy bonito hecho por ti o por tus hijitos, para la abuelita. Creo que es algo muy original, muy bonito, muy práctico y muy económico. Si te gustó este video, no olvides en regalarme un like. Recuerda, es mejor crear que comprar. Suscríbete y comparte. Y recuerda, cualquier pregunta que tengas, no dudes en comentarla. Que estés muy bien, cuídate mucho y gracias por acompañarme en mis videos. Hasta la próxima.